Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con la segunda parte de nuestro resumen semanal, donde vamos a ver las acciones europeas y, como es habitual, vamos a ver Adidas, ASML Holding, ING, HelloFresh, Novo Nordisk y Nagarro. La petición de usuario, vamos a ver HOCHTIEF. En este caso, la petición de dos usuarios. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Comenzamos viendo el DAX 40. Ya sabéis que teníamos aquí zona de resistencia que la acababa superando, pero finalmente podríamos decir que era una falsa ruptura, por lo menos de momento, porque en muy pocas sesiones volveríamos a caer por debajo de esta zona importante de resistencia. De hecho, en la zona de máximos históricos. Y nosotros procedíamos a marcarle un objetivo alcista a la zona de los 19.908 puntos. Aquí lo que podemos ver en el corto plazo es que las caídas les han llevado nuevamente a zona de la media móvil 200, que la viene respetando prácticamente al tick. Así que, igual que comentamos con el IBEX 35, seguiremos siendo optimistas con el DAX 40 mientras no pierda, por lo menos a cierre de alguna sesión, la zona de la media móvil 200. Aquí, como podéis ver, zona ahora de resistencia, esta antigua zona de máximos históricos, en la zona de los 16.283 puntos, que a pesar de haberla rebasado en dos ocasiones, como podéis ver, enseguida la volví a perder a la baja. Eso no es positivo, obviamente, tras superar zonas de resistencia, lo que sería más positivo sería mantenerse por encima de ella. Bueno, aquí he comentado una falsa ruptura en principio de esta zona de resistencia, pese a haberle marcado ya objetivo alcista. Pero eso sí, las caídas han venido justamente a testear la zona de la media móvil 200, que de momento sigue aguantando. Pasamos a ver el CAC 40, índice francés. En este caso sí que también había superado zona de máximos históricos, de hecho de forma más clara y contundente que el DAX 40, pero estamos viendo este pequeño canal bajista. Así que habrá que estar atento para vigilarla, a ver por dónde acaba decidiendo romper este canal bajista. Lógicamente es superarlo por la parte alta, sería positivo para el valor, y perforarlo a la baja por la parte inferior de este canal bajista sería negativo. También viene respetando la media móvil 200, en las últimas caídas, como podéis ver, pese a haberlo perdido en intradía a cierre diario, se mantiene por encima de la media móvil 200, cosa obviamente que de momento es positiva. Igual que comentábamos en el anterior vídeo, no vemos deterioro en el IBEX, tampoco lo vemos en el DAX 40 ni en el CAC 40. Eso sí, prácticamente los tres índices perder la zona de media móvil 200, os recordamos, nosotros usamos la ponderada, podría ser primeros signos de algo de debilidad que veremos luego en qué acabarían quedando. Bueno, por último vamos a ver Eurostop 50. Aquí en este caso también tuvo un amago con ruptura de esta zona de resistencia de los 4.411 puntos. La conseguía superar, pero en muy pocas sesiones volvía a perforarla a la baja. Las caídas la han llevado a esta zona de la media móvil 200, que también la ha respetado. Así que, como hemos comentado, mientras siga respetando la media móvil 200, no tenemos ningún atisbo de deterioro en las bolsas europeas. Vamos a ver en este caso las acciones que venimos vigilando habitualmente. En este caso comenzamos con Adidas. Ya sabéis, para los que seguís nuestra cartera, que sí que somos accionistas de Adidas. Aquí mejoraba tras la superación de esta directriz bajista, también superando la media móvil 200, y luego tenía una zona muy importante de resistencia, como era esta zona que teníamos marcada en azul, que va desde la zona de 157 a 166 euros. Conseguía superarla, luego hacía un throwback, y nuevamente, como podéis ver, nuevo tramo alcista. De momento venimos haciendo máximos y mínimos crecientes, así que buen aspecto técnico para Adidas. También por encima de la media móvil 200, que la había servido en muchas ocasiones de soporte y que ahora mismo pasaría por la zona de 160. Resistencia, la primera se la marcaríamos a la zona de 187 y luego ya tendremos mucha resistencia por el camino por las fuertes caídas que tuvo durante todo mediados de 2021 y todo 2022. Siguiente resistencia, la zona de 190, luego ya 213, 244 y 257, y así hasta llegar a la zona de máximos históricos. Soporte, el marcaría primero esta zona de antigua resistencia, 171, luego esta zona de 166 y la zona de 157. Pasamos a ver ASML Holding. Y en este caso, acción que también mejoraba la superación
de esta directriz bajista, de hecho superaba también la media móvil de 200 con un amplio hueco, y luego la ha venido sirviendo de soporte. Si acaso ya por marcarle algo negativo a esta acción, es que como podéis ver, a cierre de la sesión del pasado viernes, perforaba la baja y cerraba por debajo de la media móvil 200. Así que si no es capaz de recuperarla en muy pocas sesiones, podríamos ver más caídas en esta acción. De hecho, primeras zonas claves de soporte sería esta zona antigua de resistencia de los 588 euros. Pasamos a ver ING, el banco holandés. Y en este caso, aquí se caso marcaros, habíamos marcado este objetivo alcista que se acabó cumpliendo. Tenemos otro objetivo alcista, en este caso a esta zona de 15,81, que veremos con el tiempo si se acaba cumpliendo. Pero lo que podemos destacar en el corto plazo en IAG es cómo ha conseguido o está luchando con esta zona de resistencia de los máximos de marzo. Igual que repetíamos en las acciones de la banca española, que era importante que superasen los máximos de marzo de este año 2023, como podéis ver, ING ya se encuentra en esta zona de resistencia y veremos si finalmente es capaz de superarla de forma clara. Aquí tenemos una zona, en este caso de resistencia, que va a pasar a ser soporte de la zona de los 2,23, luego la media móvil 200 y este soporte de 10,43. Y luego ya esta importante zona de soporte de los 9,36, los mínimos de marzo de este año 2023. Luego tendríamos resistencia en este valor, en la zona de los 14, luego ya zona de 17,56 y en zona de 18,76. Pasamos a ver Novo Nordisk, una acción que lo ha hecho realmente bien. Ha acabado cumpliendo nuestro objetivo marcado alcista a la zona de los 1.210 coronas danesas y de paso también nos anulaba este objetivo, o este pequeño objetivo bajista que teníamos marcado también en esta acción. Aquí podéis ver que tras la publicación de resultados nos dejaba aquí un gran velón verde, acabando cumpliendo, como comentamos, este objetivo alcista y ahora ya lleva unas sesiones, lógicamente, cayendo un poquito. Veremos en qué queda la caída, lógicamente, a esta impresionante subida en tan solo un día. Como he comentado, ha conseguido cumplir nuestro objetivo alcista. De momento no tenemos ningún otro objetivo para esta acción, pero eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo. Ahora marcaremos primeros soportes, esta zona de resistencia, la zona de 1186 y luego la zona de 1109. Ahora pasamos a ver Nagarro, que este pasado viernes también cedía bastante y se metía nuevamente entre estas dos zonas de soporte. Tenemos marcado zona de 72,74 a 82,35, importante zona de soporte, muy negativo si viésemos a Nagarro perder la zona de 72,74 mínimos históricos. También la media móvil 200 no ayuda, ya que está claramente descendente, y aquí ya podéis ver claramente cómo también le servía de resistencia. De momento el aspecto técnico de Nagarro no nos está gustando. Eso sí, veremos en caso de llegar a esta zona de 72,74, como he comentado, mínimos históricos, habría que vigilarla a ver qué hace en esa zona. Bueno, por último vamos a ver la petición de los usuarios. En este caso nos pedían Hoftief, empresa alemana. Aquí queríamos hacer un pequeño inciso porque tenemos, si acaso, aparte del usuario que nos pedía esta semana esta empresa, JL Sirk, teníamos también a Rock, que nos había pedido hace ya prácticamente dos semanas. Este mensaje no lo pudimos ver. Aquí podéis ver que acabó cayendo una carpeta que nos ponía que podía ser un mensaje inadecuado. La verdad es que nosotros no hemos leído nada extraño en este mensaje, pero por algún motivo YouTube no lo ha puesto, como hemos comentado, en otra bandeja. Así que de aquí nuestras disculpas para Rock, porque no hayamos visto este mensaje, pero aprovechando la petición de otro usuario, vamos a traer Hoftief a el canal. Aquí nos comentaba que él la había comprado en 73, y aquí, como podemos ver, que está en zona de ya prácticamente de 91, muy buena compra, por cierto. Le marcaremos primeras zonas, si acaso, de soporte a la zona de 75, estaría por encima de tu precio de compra. Y también ya estaría por encima de la zona de la media móvil 200, que se encuentra en la zona de 74. Esta acción, si acaso comentar que venía cayendo de forma clara,
y que empezó a obtener cierta mejora tras conseguir superar la zona de media móvil 200 y superar esta directriz bajista que hemos marcado en rojo. De aquí fuerte impulso al alza. Y a pesar de tener zonas de resistencia, le podemos comentar que ha venido mejorando por lo menos en el corto plazo. Aquí tendríamos a zona de resistencia, zona de 104 y luego ya en zona de 112. Luego marcaríamos también zona de 133. Como he comentado, en el corto plazo ha venido mejorando y lo más probable es que siga con su escalada alcista. Me ha movido 200, como podéis ver clarísimamente ya al alza, y será una zona importante de soporte para esta acción. Aquí, en ese caso, como hemos comentado, zona de soporte que sea negativo que perdiese esta zona de los 75 euros. Que además, como podéis ver, prácticamente puede pasar a la media móvil 200. Bueno, hasta aquí también el resumen, en este caso, de las acciones europeas. Os dejamos el disclaimer. Muchísimas gracias a todos los que hayáis hasta el final del vídeo por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.